Buenos días desde el paraíso, con la cara sin lavar, los dientes sin lavar, todo sin lavar. O sea, estoy directamente de la cama, he abierto para ver si nos habían traído el cafelito y estaba el cafelito en la puerta. O sea, cuando haces el check-in, tienen una cosa que no sé cómo se dice en maya, pero es como el primer café que te tomas por la mañana. Es, puede ser un café, un té, una manzanilla, no sé, dijeron muchas cosas. Nosotros elegimos evidentemente café y eliges a qué hora lo quieres tener en la habitación, ¿no? Como, y no te tocan ni nada, simplemente te lo dejan en tu descansito este, en tu entrada, en tu terraza. Y nosotros dijimos a las 7:30 porque con Noah nos despertamos súper pronto. Pues he abierto y estaba aquí la ilusión de ver la bandejita y todo, no sé. Y me salió directamente a tomarme mi cafelito. Ahora ya son las 8 y nos vamos a ir a dar un paseo por la playa. A las 9 abren el desayuno literal en la playa. Así que vamos a andar hacia las ruinas de Tulum y vamos a volver. Me han comido los mosquitos y eso que me embadurné anoche en mosquitero de este, en antimosquito. Me han comido. Ese es nuestro plan de recién levantados. Qué gustazo. No me quiero ir. Yo soy la típica que cuando vamos de viaje siempre digo, es que no me quiero ir, es que o directamente me imagino viviendo en ese sitio. Pero es que ahora os lo digo de verdad. O sea, le digo a Pau, imagínate si buscásemos, o yo me buscase un trabajo aquí de barrio, no sé qué, y tú trabajas en remoto para Google, ¿no te gustaría quedarte 6 meses, un año? Es una pasada, o sea, es la de la recepción decía los mosquitos y así, hablando de los mosquitos, porque te dan antimosquitos y todo, lo tienes, igual que tienes el gel, el champú, tienes antimosquito. Dice, bueno, es uno de los de las cosas que tiene vivir en el paraíso. Es como literal que es el paraíso, que se está súper a gusto, los pajaritos, es brutal, se está súper a gustito aquí, no me quiero ir. Hemos vuelto a la habitación, nos hemos vestido para el día, queremos irnos a las ruinas y aprovechar que no va a dormir la siesta porque, bueno, no sabemos muy bien. Dormir la siesta la tiene que dormir. Queremos creer que en las ruinas podemos ir con el carrito, pero no estamos muy seguros. Lo que pasa es que las ruinas están literalmente aquí al lado. Esta mañana hemos visto una parte, creemos que es una parte de las ruinas, pero Pau iba sin zapato porque literal sales y lo que hay aquí ya es arena hasta la playa. Hemos caminado por la playa y no sabíamos si íbamos a llegar, o sea, si había acceso literal a las ruinas o a lo que se supone que creemos que son las ruinas. Entonces, Pau iba sin zapatos y hay un momento en que la arena se convierte un poco más chino y le dolían los pies, entonces nos hemos vuelto para atrás, pero el camino seguía por ahí. Total, que no sé qué iba a decir. Que las ruinas las queremos hacer porque es que literal están aquí al lado y ahora ya sí que nos vamos a bajar para la zona hotelera. El resto de la semana vamos a estar en otro hotel y está en esa zona. Entonces, como por hacer esto ya y quitarnos lo del medio. Y luego esta semana queremos ir al Chichen Itza. Hay como más planes que queremos hacer y es que es muy difícil hacer planes porque literal se está tan a gusto en el hotel que no quiere salir del hotel. O sea, ahora entiendo por qué es un destino de viaje de novios, porque es que no te hace falta ver nada más, es que estás muy a gusto. El agua se está en la gloria, ha sido, ya os lo he dicho en la piscina, pero ha sido una mañana de ensueño. Se pasa el tiempo, eso, ya son las 11, se pasa el tiempo súper rápido y hace nada que estábamos saliendo ya a las 7:30 de la mañana. Vamos a terminar las maletas y nos ponemos en marcha. Cuidado, Noah. Es un monito que saltas de un lado para otro. Toma tu camiseta de pijama, toma. Vamos a hacer la maleta. ¿Eh? ¿Vamos a guardar las cositas? Ven. ¿Abre la cortina tú? Dale ese chupete.
Oye, ¿quién me ha sacado toda mi ropa de la maleta? Torbellino. No bueno, ¿eh? No bueno. Vale, ha llegado la hora de hacer el check-out en Villa Pescadores, pero antes os quiero hacer un room tour bien hecho. Cuando llegamos era de noche y os lo hice en stories, os lo subí en el vídeo anterior, pero lo quiero hacer a la luz del día, es que es precioso, os prometo, es precioso. Mirad qué paseo más grande, a un lado y a otro casas, al fondo el mar y esta es nuestra cabañita, la 11. Habitación y os prometo que hemos entrado, se ha ido el hombre y le he dicho a Pau, aprovecha porque esta es la primera y la última vez que nos vamos a ver en una como esta. Típico que estás contenta pero que a la vez piensas, yo no me merezco esto. Es alucinante, es como sentimos la responsabilidad y las ganas también de ir a ver cosas por Tulum, pero a la vez como lo malo de estos hoteles es que no quieres salir del hotel. Se siente como sábado pero en realidad es lunes. Hemos hecho room tour de esta habitación, estamos flipando. Bueno, el otro hotel estaba increíble, el otro hotel nos ha encantado, ¿eh? Pero el restaurante de este hotel, el mejor guacamole que hemos comido en nuestra vida, ¿verdad, Pau? Sí, oh, súper bueno. Buenísimo. Es que estaba buenísimo y mira que comemos guacamole, ¿eh? Que es que se está muy a gusto. Las ruinas han estado muy chulas, pero para ir más temprano, a las 11 de la mañana, probabas a morirte de calor. Y también había bastante gente. Dicen que en el hotel nos dijeron que era mejor no ir en domingo porque el domingo es gratis para los mexicanos y que va muchísima más gente, aparte de turistas, pues que va más gente, pues la gente que no trabaja porque es domingo, es gratis y entonces va más gente. Queríamos ir ayer y no fuimos porque nos dijo esto la del hotel. Así que bueno, nos ponemos en marcha. ¿Qué opinas tú? Zapatos de Hawái, ¿no? Sí. Look, cenote. Parece. Hola. Buenos días desde el paraíso otra vez. Que la barbaridad de despertarte con el mar ahí, no sé si... Igual hay gente que vive esto más a menudo, pero yo estoy... O sea, es como, ¿qué contra hemos hecho para estar aquí?
increíble. Hay meditación a las 8, ahora en 5 minutos, justo delante nuestro está el señor poniendo las mantitas en el suelo. Pero hay tanto viento en la playa que es como, no sé si quiero hacer meditación y luchar por concentrarme con ese viento. Y a las 9 yoga, y a las 9 sí que voy a ir, me he puesto ya mi body este de deporte, que solamente me traje dos cosas de deporte y todavía no he hecho nada de deporte más que caminar y poco más, pero me hace ilusión la clase de yoga. Ahí donde se hacen clases de yoga, los baños de sonido, todo esto, y este es el restaurante. Hemos vuelto al hotel, me he dado una ducha para quitarme la crema, para quitarme la arena. Hemos pedido la comida en lugar de pedirla en el restaurante y quedarnos en el restaurante, que la habitación que nos han dado está justo delante del mar y es como... Así que hemos pedido la habitación que nos vamos a poner en la terracita. Hemos pedido exactamente lo que comimos ayer porque no os puedo explicar lo buena que está la comida. Por ahí viene Pau, que justo ha ido a darse un baño en la playa. Ven, vamos a verlo. Vamos a ver a papá. Ey, te mojas los pies. Para quitarte la arena. Hola. Hola. ¿Qué tal ese baño? Muy rico. ¿Me pasas una toalla esa? Muy rico. Tanto en este hotel como en el Villa Pescadores te ponen las toallas a los pies de la cama y te las ponen de otro color para que las distingas de las toallas de la ducha, evidentemente. Nada más al llegar te, como que te dicen que les mandes un mensaje por WhatsApp, utilizan muchísimo WhatsApp y puedes pedir por ahí la comida, te mandan los menús sin tú pedirlos, te mandan el menú, desayuno, comida, cena, también te mandan las actividades que va a haber ese día, las actividades, te mandan como el día anterior, te mandan las actividades para el día siguiente. Hay muchísimas
muchísima atención. Es que está todo súper, súper mega cuidado. Y otra cosa que me he fijado es que el servicio es excelente. O sea, todo está súper limpio, súper cuidado. Me conocéis, que es que no estoy diciendo esto porque me hayan invitado a venir aquí. O sea, no podría enseñaros el sitio y no decir nada, pero es que realmente creo que se merecen que hable también de ellos, porque lo hacen súper bien, ponen un montón de cariño, todo el mundo con una sonrisa te saluda ante esto. Muy bien, todo súper cuidado. Toma tu mandito de operaciones. Toma, Gordi. Tengo que cambiarme los zapatos. Son las 6:30 de la tarde ahora. He hecho una siesta, que nos sabía como mal echarnos una siesta. No hemos terminado de comer, nos estaba echando una siesta y nos sabía como mal tumbarnos en la cama, pero en realidad estábamos cansados y era como el gusto de echarte una siesta de vacaciones, que se está súper a gusto. De cuando estás al sol, ¿no? Ajá. Playa, sol. Que estás piscina, cansado, pero no has hecho nada como para estar cansado. Sí. Entonces te sabe como un poco mal, pero no, nos ha sabido. No ha estado especialmente cansado. Sí. Hemos hablado con unos amigos que hemos hecho, que son franceses, pero viven en Canadá y igual vienen con un bebé 2 meses más mayor que Noah. Estaba hablando yo con ellos y estaban igual, en plan de, hemos elegido este destino para no tener muchas cosas que hacer a propósito. En plan de que aquí hay cosas, pero que no están a tiro de piedra, en plan que puedes ir a un cenote y cosas así, pero si quieres ir a Cancún ya son 2 horas, si quieres ir a cenotes más lejos, pues igual, tienes que conducir más. Es como, aquí haces una mini actividad y el resto del día te tiras en la hamaca o en la piscina y tranquilamente. Pues eso, el gustazo de que tu bebé esté durmiendo y que estás de vacaciones, y son 2 gustazos. Que tu bebé duerme y no tienes que estar en plan modo responsable, una siesta de vacaciones. Total, que nos hemos levantado de la siesta y Pau ha dicho, podemos o irnos a la playa, vestirnos y salir a pasear y cenar pronto y tomarnos algo. Y hemos elegido la de vestirnos y dar un paseo y tomarnos algo. Y nada, ahora estamos andando como por la calle de la zona hotelera, que es una calle... Calle única. Sí, es una calle casi que tiene doble sentido. Pasan camiones, pasan coches, pasan bicicletas, pasan carritos, pasan motos, pasa gente andando. O sea, es como a lo salvaje. Total, están todos los hoteles, hay restaurantes, las entradas a los clubes de playa. Eso es que me he hecho una pedazo de raja con el coco hoy y he tenido que pedir algo porque no me dolía cuando me la he hecho, pero cuando me he despertado a la siesta tengo el dedo entumecido. Una de las cosas del día, hemos ido a comprar crema del sol. ¿Lo has contado ya? No. Crema del sol, y he estado mirando, hemos estado un montón de rato porque encima yo le he preguntado a la chica antimosquitos. Y nos está dando la chica un tour por... Y cuando vemos el precio medio de la crema, eran 760 pesos, ¿no? O 800 pesos, no sé. Como 800 como unos pesos 40, con... 50 dólares. Un bote de crema, ¿vale? Sí. O sea, que venís preparados a comprar en ese tipo de farmacias que hay por la zona hotelera. La zona hotelera es una calle, para los que seáis nuevos en Tulum, es una calle. Y lo que habéis visto, puede haber una... como un restaurante, discoteca, y enfrente una farmacia. Venir con la crema comprada, ¿vale? Nosotros trajimos una crema para Noah y pensamos, para nosotros ya compramos allí. Sorpresa, sorpresa. Estamos usando la de Noah también, no pasa nada, es de 50. Y aún así nos hemos quemado un poco, pero tampoco tanto para el solazo que está haciendo.
Bolso preparado, nos vamos un día más en el paraíso. Hoy hace bastante viento en la zona de la playa, así que nos vamos a ir a un cenote. Esta mañana hemos amanecido con un poco de caos porque ayer me dejé el teléfono encima de la cama. Noah estuvo jugando con su juguete, porque estaba jugando con su juguete, el angelico. Se encontró mi teléfono entre medias y metió códigos incorrectos hasta el punto de bloquearme el teléfono. Y la única solución era resetear el teléfono. No entiendo cómo iPhone o Apple no te deja hacer otra cosa, pero bueno, mi única opción era, se supone que hacen esto para cuando la gente intenta robar teléfonos, ¿vale? Mi única opción era resetear el teléfono, pero iCloud no me ha salvado todo el contenido que había grabado, tanto para mí como para esta colaboración, todas las fotos de familia y todo, que me ha roto el corazón. Pero bueno, porque como estamos conectados a internet, ahora sí, mañana no, dentro de un rato sí, pero luego no, no ha estado conectado constantemente, entonces no se han pasado todas las fotos a iCloud y he perdido un montón de cosas. Así que esta mañana he estado reevaluando la situación, viendo todo lo que se me había salvado, cómo me iban a quedar los vídeos, los reels, las fotos, que este viaje es en colaboración con el hotel, así que bueno, han sido súper majos conmigo, eso me ha quitado un pedazo de peso de encima, pero a la vez es como que sentí una vergüenza y una pena y una frustración de, me ha dado mucha rabia perder pues unas horas así. Hoy nos íbamos a Chichén, hoy nos íbamos de excursión a una ruina y no nos hemos ido por eso, porque para mí era más importante reevaluar la situación. 11 y pico, hemos desayunado, hemos hecho todos nuestros deberes, todas nuestras obligaciones, nos vamos a un cenote a darnos un mega baño, vamos a disfrutar de un día más en Tulum. Mirad qué pasada, ahí está el océano. A los dos lados hay casitas, ahí está el restaurante, que hay demasiado sol, no sé si me estáis viendo. Dos veces, esta es la tercera vez que venimos a este cenote, se llama Cenote Santa Cruz y es bastante bonito y además, bueno, aparecen las fotos bastante bonito y además es como fácil para venir con niños porque hay otros que son como demasiado altos. El otro día fuimos a uno, ¿qué? Basándonos en las fotos creemos que es bueno, ¿no? Claro, eso es lo que he dicho, basándonos en lo que hemos visto en internet, todavía no hemos venido. Que dos veces hemos venido, dos veces estaba cerrado y hemos venido antes de las 5:30, que creo que cierran, pero lo que sea, siempre está cerrado. El caso, hay algunos que son súper altos. El otro día fuimos a uno muy guay, nos tiramos y todo. O sea, a Pau no le cuesta trabajo tirarse, a mí sí. Me dio bastante miedo y me tiré varias veces, ¿no? Me tiré como 3 o 4. No tengo ni una foto, ni un clip, ni un absolutamente nada de ese día. Tenía ganas de ver el de la, pero, el de la tirolina. Ya. Aquí ya hay uno. ¿El vídeo de la tirolina? ¿El que te hice? Ya, sí. Pues está perdido porque fue con mi teléfono. Es que qué rabia, tío. Lo peor, o sea, estoy literal todavía con el ordenador porque sigo como intentando organizarme. Ya sabéis que soy bastante cuadriculada para muchas cosas, lo cual me gusta porque pienso que siendo cuadriculada es como te, como tienes control de las cosas, ¿no? Como sabes lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo he acordado X cosas, pues sé si las he hecho o no. Es que es así. Pues, ¿tú estás segura que es por aquí? O sea, sigo indicaciones. Y por otro lado es como, venga, hay que fluir un poco, no sé qué, no sé cuánto, pero sigo con un ordenador, en plan, mi lista de cosas que me faltan y no es tan grave en cuestión de trabajo. Para mí lo más grave es en cuestión todas las millones de fotos que le he hecho a Noah. Algunas fotos que nos hemos hecho en familia, que han sido 2 o 3, están perdidas. Han sido más, pero sí. No, en familia bonitas que no sean un selfie, han sido 2 o 3. Ya, pero las selfies también son bonitas. Bueno, las selfies también están perdidas, o sea, todo. En fin, que sí, que para mí es lo que más me duele, me pesa, me siento absurda. Pero bueno, vamos a ver si dándonos un baño en un cenote se nos va este sentimiento. Pau ha parado, por cierto, hemos pasado por Tulum Pueblo y se ha parado a comprar un café. Y
Y nada, al agua, patos. Wow, tiene río, o sea, Pau. Wow. Nos ha dicho que no te puedes poner mosquitos, ni crema, ni nada, porque tienen tilapia. Me ha hecho gracia la palabra tilapia. Tienen tilapia, tienen tortugas, tienen, no sé. Y como, sí, como que protegen el agua y así. Qué pasada, es mucho más grande que el del otro día. Mucho más grande, sí. Mirad qué pasada. El cielo está con nubes y se ve menos azul. Monchi. ¿El agua del mar está más caliente? Sí. Eso es bueno para la circulación. Hemos terminado de comer y os prometo que han sido los mejores tacos de nuestra vida. O sea, buenísimo, y encima lo que duele todavía más, que han sido los más baratos. O sea, por $40 no hemos comido cuántos tacos cada uno. Que no se ha comido tres. Nosotros seis. O sea, 6 más 6, 12 más 3, 15 tacos. Eso es, ¿a cuánto sale el taco? Bueno, realmente, 3 y poco, Si es en Taco Tuesday, sale más barato en Los Ángeles. Si no es en Taco Tuesday, ni de coña sale más barato en Los Ángeles. Menos de 3. Buenísimos, tío. O sea, dos y rico. O sea, no te has comido un taco así barato, a no ser que sea Taco Tuesday, solamente en un sitio en Los Ángeles. Están a $2. Buenísimos. Y es que además, buenísimo. O sea, en el hotel nos dijeron, el marido de una de las que trabaja en el hotel me dijo, mi marido es no sé qué gastronómico, y llegó a casa y me dijo, es que no podía creer que eso no era carne. O sea, es que no. Así como hay otros que sabes que son verduras o que sabes que son champiñones, me hace gracia que aquí lo llamen hongos, ¿a ti no? Sí. Es gracioso. Hongos.
No, 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 estos es que estaban demasiado bien hechos. Ya te digo, Noah se ha comido tres, que Noah había comido antes tacos, pero así de comérselos, se los enrollamos como una fajita, así no. O sea, y aparte señalaba el plato en plan, pídeme más. Total, que nada, ahora vamos a ir a tomarnos un helado, que ya tomamos otro día, pero grabé el sitio y todo lo que pasa aquí. Os podéis imaginar dónde está eso, ¿no? Como en el inframundo, o sea, eso ha desaparecido de este mundo. Vamos, porque es que otro de los mejores helados veganos que nos hemos comido en nuestra vida. Sí. A mí me gusta mucho el helado mucho. Y esta es una ocasión única que no puedo dejar pasar. Encima yo le he dicho a Pau, o sea, me dan ganas de ir ahí a por una galleta o... Y cuando iba a decir un helado, dice, yo estaba pensando en el helado. Así que no estamos en ruta, estamos a 9 minutos. Mirad qué chulo es el restaurante, es tipo selva total. Y el otro día que estuvimos por la noche, todo esto que cuelga ahí de colorines son lámparas, los árboles tienen como bombillitas, estaba todo iluminado precioso. Y esto de aquí es lo de los helados y los dulces.